El precandidato alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana de este municipio, doctor Darío Rodríguez, realizó el acostumbrado mano a mano y el programa de fumigación en prevención de enfermedades como chikungunya y dengue, el cual en esta ocasión se llevó a cabo en la calle Dominicana del sector San José de esta ciudad. Estamos aquí hoy en la calle Dominicana y hemos entrado hoy a la prolongación de la calle Santiago, donde los vecinos de por aquí nos están recibiendo con mucho entusiasmo, con el operativo que estamos llevando a cabo, lo que hacemos toda la semana, lo que hemos hecho todos los años, servir a la comunidad. Hoy estamos fumigando todas las viviendas gratuitamente y entregándole cebo raticida. Se encuentra aquí todo nuestro equipo, la compañera María Isabel, que aspira a regidora, el compañero Juan Carlos, que va a ser regidor también, y el compañero Fermín, que también va a ser regidor acompañado de la compañera Nancy Abá, que será el equipo de regidores que nosotros llevaremos al ayuntamiento municipal a partir de agosto de 2016. Tenemos aquí una comisión importantísima de esta comunidad y de antemano agradecer siempre el apoyo que nos ha dado la población, que nos está colocando 80-20 y para lo cual tenemos una grandiosa fiesta el próximo día 2 de agosto aquí en el Monumento a los Héroes de la Niana Vargas. Gracias por ese operativo, que es una actividad muy importante, bueno, que sirve para combatir la plaga, y reiterarle las gracias por su operativo. Queremos dar las gracias a Darío y a su equipo de soporte por apoyar a la comunidad en el saneamiento. Es que es bastante importante para combatir todas las enfermedades y todos los brotes que tenemos y las plagas por aquí. Contribuyendo pues con la salud de los pobladores que vivimos y de nuestras familias. Muchas gracias. El líder político recibió el respaldo de los residentes de dicho barrio, donde recorrió sus calles realizando un mano a mano. Para Notive, Julio César Núñez.